corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto destacó la creación en septiembre de más de 160 mil puestos de trabajo formales, la cantidad más alta generada en un noveno mes del año desde que se lleva ese registro. Con esa cantidad se alcanza la cifra histórica de 2.330.000 empleos formales creados en estos tres años y medio en los que ha estado al frente de la presidencia de la República. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró estado de emergencia en Florida, luego de que el huracán Matthew se transformó en un ciclón extremadamente peligroso, categoría 4, a su paso por la costa este del país. Por decisión del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, designó a René Juárez Cisneros como nuevo subsecretario de Gobierno de la dependencia a su cargo, en sustitución de Luis Enrique Miranda Nava. En septiembre de este año, la producción y exportación de vehículos registró nuevas cifras históricas, anunció el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís Sánchez. La producción de vehículos llegó a las 285.344 unidades, que implicó un crecimiento de 2.4% respecto a igual mes de 2015. Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de su primer álbum de estudio en más de una década, el cual lleva por título Blue and Lonesome, y con el que regresan a su pasión original por el blues. Más de 650 escritores de 44 países, entre ellos el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien será homenajeado por sus 80 años de vida, se darán cita en la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a realizarse del 26 de noviembre al 4 de diciembre en la Expo Guadalajara. Debido a molestias físicas, los jugadores Osvaldo Alanís y Jonathan Dos Santos causaron baja de la selección mexicana de fútbol que enfrentará en partidos amistosos a sus similares de Nueva Zelanda y Panamá. Notimex, comunicación global.